En París, en la oscura mañana del 30 de mayo de 1832, Évariste Valois se bate en duelo con pistolas. Las últimas palabras dejadas a su hermano son: no llores, necesito todo mi valor para morir con 20 años. La noche anterior al duelo, Valois escribe 3 cartas. Una va dirigida a todos los republicanos. Muero víctima de una infame seductora y de 2 de sus secuaces. Me arrepiento de haber dicho una funesta verdad a hombres que no estaban en condiciones de escucharla con sangre fría. Pero en fin, dije la verdad. Perdonen a los que me mataron. Tienen buena fe. La segunda carta la dirige a su mejor amigo. Esa larga carta contenía la revolucionaria teoría matemática que lo haría inmortal. La teoría de grupos. La carta finaliza con: durante mi vida he osado en varias ocasiones avanzar proposiciones de las cuales no estaba muy seguro. Pero todo lo que he escrito aquí está desde hace casi un año en mi cabeza. Y está en mi interés no equivocarme para no levantar suspicacias por haber enunciado teoremas de los cuales no tendría la demostración completa. El interés de Galois por las matemáticas comenzó a los 16 años, cuando se inscribe por primera vez en un curso de esta materia. El director de estudios. Es la pasión por las matemáticas la que lo domina. Un año más tarde, Galois hace el examen de admisión en la Escuela Politécnica, pero no lo aprueba. Sin embargo, logra inscribirse en un curso más avanzado de matemáticas, cuyo profesor informaría. Este estudiante se desempeña en las más altas esferas de las matemáticas. Galois, motivado e ilusionado, presenta un estudio a la Academia de las Ciencias. Pero su examinador, uno de los más reputados matemáticos de su época, enferma. Me es difícil decirte adiós, querido hijo. Eres mi hijo mayor y siempre he estado orgulloso de ti. Un día serás un gran hombre y un hombre célebre. Sé con certeza que ese día llegará, pero también sé que los sufrimientos, la lucha y las desilusiones te esperan. Serás matemático, pero las matemáticas, la más noble y la más abstracta de todas las ciencias, por más etérea que sea, tiene sus raíces profundas en esta tierra en que vivimos. Y las mismas matemáticas te permitirán escapar a tus sufrimientos y a las de otros hombres. Lucha, hijo mío. Lucha con más valor que el que yo he tenido. Unas semanas después de la tragedia de su padre, Galois examina por segunda vez para ser admitido en la Escuela Politécnica. Por segunda vez, no aprueba. El joven estudiante se resigna a entrar en otra escuela más modesta. Manda un segundo estudio, ahora a otro célebre matemático, para que fuese considerado para el Gran Premio de Matemáticas. Pero muere antes de leerlo. El premio es otorgado a otros matemáticos de reconocido prestigio. El trabajo de Galois se pierde. Nunca llega a manos del jurado. En prisión, intenta suicidarse apuñalándose, pero los demás presos lo detienen. Embriagado, abre su alma. ¿Sabes lo que me falta, amigo mío? Es alguien a quien pueda amar. Y amar solo en espíritu. Perdí a mi padre y nadie ha podido reemplazarlo. En marzo de 1832, una devastadora epidemia de cólera barre París. Évariste Galois es transferido de la prisión a una pensión de convalecencia, donde es puesto en libertad bajo palabra. Al terminar su sentencia, es liberado y se enamora de Stéphanie, de 17 años. Intercambian cartas. Pero al poco tiempo, ella intenta distanciarse de esa relación. Galois queda devastado. ¿Cómo destruir la huella de las emociones tan violentas por las que he pasado?
¿Cómo consolarse de haber agotado en un mes la más bella fuente de alegría que puede existir en un hombre? Probablemente existan seres cuyo destino es hacer el bien, pero nunca experimentarlo. Creo pertenecer a esos seres. Me he desencantado de todo, hasta del amor por la gloria. ¿Cómo podría un mundo que detesto mancharme? Mis buenos amigos, he sido provocado por dos patriotas. Me fue imposible rehusar. Les pido perdón por no haberles anticipado la noticia. Pero mis adversarios me habían advertido, bajo mi palabra de honor, de no prevenir a ningún patriota. Su tarea es bien simple. Probar que me he batido a pesar mío. Es decir, después de haber agotado todo medio de reconciliación. Y decir que soy incapaz de mentir. Y menos por una situación tan nimia. Guarden mi recuerdo, ya que la suerte no me dio suficiente vida para que la patria conozca mi nombre. Muero su amigo. Después de la muerte de Galois, su hermano y su mejor amigo cumplen con sus deseos. Copian la carta que contiene la teoría de grupos y la envían a los más reputados matemáticos de la época. 11 años más tarde, los papeles llegan a Joseph Louisville, un matemático y miembro de la Academia, quien manifiesta: espero interesar a la Academia anunciándole que en los papeles de Baris Galois encontré una solución tan exacta como profunda. Tras su muerte, Galois obtiene el reconocimiento que no tuvo en vida y la publicación de sus papeles atrae la atención de la comunidad matemática. La teoría de Galois se empieza a popularizar en Europa y varios científicos intentan aplicarla en sus disciplinas. Entre ellos, el doctor Paul Kammerer, un biólogo austríaco que llegó a ser considerado como el próximo Darwin. El doctor Paul Kammerer pasaba horas sentado en los bancos de los parques públicos coleccionando casualidades, anotando el número de personas que caminaban en ambas direcciones, clasificándolas por sexo, edad, ropa, si llevaban paraguas o bolsas. Hizo lo mismo durante sus recorridos en trolebús de su casa a su oficina. Luego, analizó sus tablas y observó que ciertos sucesos altamente improbables se agrupaban en series, igual que en una racha de suerte en el juego. Kammerer continuó coleccionando casualidades durante 20 años y las clasificó minuciosamente en distintos tipos de series. Todo su esfuerzo culminó con la publicación de su libro Das Gesetz der Serie, o La Ley de la Serialidad. El libro contenía 100 casos. Ejemplo, caso 10. Dos soldados fueron admitidos en 1915 en dos hospitales militares diferentes de Katowice, Bohemia. Nunca se habían conocido. Los dos tenían 19 años. Los dos tenían neumonía. Los dos habían nacido en Silesia. Los dos eran voluntarios de la Brigada de Transportes. Y los dos se llamaban Franz Richter. A pesar de sus sacrificios por la ciencia, Paul Kammerer es acusado de fraude ante la comunidad científica. Compañeros biólogos descubrieron que sus experimentos con salamandras y sapos habían sido alterados deliberadamente con inyecciones de tinta india. Kammerer se declara inocente, culpando a un asistente que le traicionó, pero su reputación está ya manchada. Cae en una depresión profunda y se suicida en 1926, en un sendero de una montaña de Austria. La serialidad es el cordón umbilical que conecta el pensamiento, los sentimientos, la ciencia y el arte con el útero del universo a través del cual nacen.